Vamos a ver algunos aspectos de la farmacología del tracto gastrointestinal y empecemos con lo que es el vómito. El vómito es una vía refleja compleja que ha evolucionado en algunas especies más que en otras y es un mecanismo de protección generalmente de intoxicaciones. Como decíamos, los animales han sido casi los últimos, el último fue el hombre en aparecer en la escala de evolución. Y por lo tanto tenían que defenderse de sus agresores. Y para eso desarrollaron mecanismos de defensa. Y el vómito es uno de los mecanismos, ¿no? En caso de los animales. Es la salida violenta y activa del contenido gástrico por la boca. Diversas causas, como por ejemplo enfermedades hepáticas, gástricas, intestinales, enfermedades metabólicas, como la diabetes. Fármacos, hay distintos fármacos que producen emesis, toxinas, la botulina, por ejemplo, enfermedades neurológicas, infecciones, es decir, el vómito es policausal, ahí hay que tener bastante cuidado. La zona quimiorreceptora gatillo, la SQG, que está en el sistema nervioso central y específicamente en el bulbo, en el cuarto piso del ventrículo, se activa por algunas sustancias, como por ejemplo la apomorfina, que es un derivado de la morfina, los glucósidos digitálicos y otros que van a ser capaces de estimular esta zona quimiorreceptora y producir la emesis. Hay trastornos vestibulares que estimulan al vómito o el trastorno del laberinto en el viaje, cuando uno está en el mar, cuando se va a la altura, que se originan estos trastornos en el laberinto, son transmitidos por el nervio auditivo de los núcleos vestibulares hasta esta zona quimiorreceptora de gatillo. Las neuronas de los centros superiores del sistema nervioso central pueden ser estimulados por toxinas como la del estafilococo, la hipoxia en la altura, habíamos manifestado ya como ejemplo, enfermedades metabólicas, tumores, etc. También hay otras rutas, las rutas eferentes, fenómenos motores del vómito mediados por nervios espinales y frénicos. Aquí también intervienen los nervios del vago que inervan músculos abdominales y respiratorios. Es decir, como podemos ver, hay múltiples causas que van a inducir al vómito. En el perro, los receptores de la muscarina M1 y de la histamina H1 median la respuesta emética relacionada con la cinetosis. La cinetosis es el mal del movimiento, cuando por ejemplo los animales, los humanos también viajan en el tren, en el ómnibus, en los barcos, hasta en el avión. Algunos vemos que empiezan a vomitar, tienen náuseas y vómito, ¿no? Y esto es porque este sistema de la cinetosis se activa mediado por estos receptores. Bueno, su tratamiento puede ser con antagonistas del M1, de la muscarina 1, como la escopolamina y otros derivados de la atropina, ¿no? Se utilizan para calmar esos trastornos. O también con antagonistas H1 de la histamina, como la difenhidramina. Este es muy usado. Muy usado, ustedes habrán escuchado cuando uno viaja a la altura, pastillas para el mal de altura, para el soroche y otros males de la altura, pues son antagonistas del H1. Y uno de ellos más común es la difenhidramina. En los gatos no existen los receptores H1 en la zona quimiorreceptora del gatillo, tampoco son sensibles a los efectos eméticos de la histamina. Acá tenemos un ejemplo de variación por especie animal y el gato es un animal muy diferente de los demás, ¿no? Entonces, en la zona quimiorreceptora del gatillo tenemos receptores para la dopamina, noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina, encefalinas. Y en el centro de vómito, acá hay otro centro, el centro del vómito, receptores para la 5-H1, la 5-hidroxitriptamina 1 y el alfa-2 de las sustancias adrenérgicas.
Entonces, una emesis se puede inducir por apomorfina, por agua tibia, agua oxigenada, solución salina. Cuando los animales se intoxican, por ejemplo, en el campo, le dan solución salina o le dan agua tibia, es decir, este tratamientos caseros, pero que funcionan. La psilocina, que es un agonista alfa-2 adrenérgico ya muy conocido por nosotros, los gatos son más sensibles a la psilocina. Sus dosis están pequeñas, fíjese, como 0,05 miligramos por kilogramo. Pero hay otro mecanismo también de una expulsión pasiva de los contenidos esofágicos, que es la regurgitación. Por ejemplo, las ratas dan esas arcadas, producen regurgitación, y la rata rápidamente, ¿no? Reacciona ante sustancias tóxicas. Por eso es difícil matar ratas, se le tiene prácticamente que engañar, entre comillas, a la rata para que consuma una sustancia tóxica. Y se utilizan los anticoagulantes, ¿no?, que tienen acción retardada. Contrariamente al efecto emético está la acción antiemética. Y aquí tenemos los fenotiazínicos, como la clorpromacina, que antagoniza los receptores alfa-1 y alfa-2, receptores dopaminérgicos. Estos alfa-1 y alfa-2 son adrenérgicos, ¿no? Dopaminérgicos, dentro de ellos el receptor D2, histaminérgicos, los receptores H1 y H2 de la histamina, y los receptores colinérgicos muscarínicos. Controla los fenotiazínicos, controla la emesis por causas centrales, además de la estimulación de la zona laberíntica y la mediación de la zona quimiorreceptora. Aquí tenemos las dosis. Las dosis son muy relativas, varían por especie, pero se toma como una referencia, y la vía intramuscular, la vía subcutánea y la posología cada 8 horas. Otros ejemplos de antieméticos, tenemos las benzamidas, muy usuales. Los medicamentos que vamos a mencionar acá son muy, muy usuales. La metoclopramida y la sisaprida. También tenemos a los benzimidazoles, la domperidona. Como repito, todos estos son muy usuales. Los antihistamínicos, ya hemos visto la difenhidramina. Su nombre genérico es difenhidramina. Cuando uno quiere pastillas para el soroche o para el mal de altura, puede pedirlo como difenhidramina. La clorfeniramina también es otro antihistamínico. Antiácidos, como el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, incluso algunos consumen en humanos, ¿no? Consumen una bebida gasificada y también actúan como antieméticos. Protectores de la mucosa, el carbón activado, el caulín y la pectina. La pectina es un polisacárido derivado de frutas de la manzana, mayormente se extrae. El caulín es un mineral. El carbón activado también, pero activado porque tiene que ser previamente activado, y para eso se calienta el carbón, y de esa manera aumenta sus propiedades absorbentes. Tiene esa capacidad de absorber sustancias, y dentro de ellas sustancias tóxicas, metales pesados, medicamentos. Entonces, en caso de intoxicación, se administra carbón activado. Y el carbón activado, pues, absorbe esas sustancias tóxicas e inhibe, retarda o dificulta su absorción. También tenemos antagonistas de la 5-hidroxitriptamina 3, y dentro de ellos un medicamento, el ondansetron. Así que los usos son en caso de emesis, en caso de animales. Por ejemplo, también se presenta emesis por quimioterapia, radioterapia, o en el proceso postoperatorio. Entonces se administra, se coadyuga la recuperación con sustancias antieméticas. Aquí tenemos una imagen que habla por mil preguntas, ¿no? A ver, para empezar, si nosotros olemos, o los animales huelen, y algunos son adiestrados, ¿no?, para tener esas capacidades olfatorias. Esto se traduce en los centros del sistema nervioso superior, y el estímulo va hacia el centro del vómito.
Este es el centro del vómito. Al centro de vómito también vemos que llegan otras señales aferentes del sistema vagal, por ejemplo, viene de la zona quimiorreceptora del gatillo. La zona quimiorreceptora del gatillo, acá hay una interacción con el centro del vómito. Todo esto está en el bulbo, como podemos ver, en el piso del cuarto ventrículo. Y esta estimulación va a gatillar, a producir una emesis o una acción vomitiva. Aquí tenemos los receptores de la zona quimiorreceptora, 5-hidroxitriptamina 3, receptor de la dopamina 2, el NK1, el ENK receptores. Y aquí tenemos antagonistas que pueden funcionar como antivomitivos, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, aquí están todos. Aquí en la zona del laberinto tenemos a los receptores H1 de la histamina, los receptores M1 del buscarínicos, y tenemos aquí también antagonistas, la iosina, que es un derivado de la atropina, la ciclicina, que es otro medicamento que actúa no solamente en los receptores muscarínicos, sino también en los receptores de la histamina. Drogas citotóxicas también son capaces de estimular la zona quimiorreceptora, y como vemos acá, todo esto es interrelacionado, ¿no? La zona quimiorreceptora interactúa con el centro del vómito. En el estómago, cuando hay alguna expansión, hay problemas vagales, sensoriales, se estimulan estos receptores, 5-H3, 5-hidroxitriptamina 4, NK1 y otros que todavía están en estudio, ¿no? Diversas drogas, toxinas, una estimulación mecánica, un golpe en el estómago o sustancias irritantes, inmediatamente activan estas vías, centro del vómito, y por lo tanto se induce hacia la acción vomitiva. ¿Cómo bloquear? Aquí están los bloqueantes, el 5H3 antagonista del receptor 5H3, dentro de ellos el ondacentrón. Entonces vemos aquí que todo es un sistema interrelacionado de centros nerviosos que tienen receptores, y que esos receptores y sus mecanismos, que ya son muy conocidos, permiten que medicamentos actúen como antagonistas, bloqueantes de los receptores, y de esa manera pues se bloquea la acción emética causada por estas distintas sustancias a través de estos mecanismos.